eso. Del mejoramiento del acceso peatonal pasaje Haití de la asociación 24 de junio. Este es sin duda un día muy significativo, no solo para mi persona, sino también para todos los presentes que de una u otra manera nos han apoyado. Quiero expresarles también en nombre de todos nuestro agradecimiento al señor Freddy Ternero Corrales, alcalde de San Martín de Porres, por haber hecho posible el mejoramiento del pasaje Haití. Esta obra realizada en su segundo periodo es de nuestro beneficio y agrado. De esta manera, damos inicio a la inauguración del pasaje Haití del distrito de San Martín de Porres. Y como dice nuestro alcalde Freddy Ternero, en San Martín de Porres sí se puede, vecinos. Gracias. Que hace años atrás ya se cambió y hay una norma que rige los presupuestos participativos. Ya no hay el alcalde que dice hago la obra allá, allá y allá. El alcalde no ha decidido dónde se hacen obras. El propio vecindario lo elige dentro del marco del presupuesto participativo. Participa un agente participante que representa a la comunidad con un proyecto. Y dentro de los 250 o 300 agentes participantes que se presentan, ahí se desarrolla durante un par de meses en talleres y se prioriza al final como hoy día, se priorizan las obras a realizar el próximo año. Por eso que es importante agradecer a Katherine por haber también unificado alrededor de esta obra a toda la comunidad. Y es a mi compromiso porque hay muchas cosas que mejorar. San Martín tiene muchas cosas que mejorar. Hemos avanzado en muchos temas, pero tenemos que seguir mejorando. Tocamos muchas puertas, es verdad, para poder hacer obras. Esta obra, como ustedes bien saben, esta era una subida de tierra. Ustedes que vienen acá mejor que nadie lo conocían. Ha requerido una inversión de más de 300.000 soles. Porque había que reforzar todos los muros de la parte baja y hacer un sistema de accesibilidad tanto para las personas con discapacidad o adultos mayores como para todas las personas. Hay muchas cosas en las que tenemos que seguir trabajando y es bueno también, por eso vecinos, y agradezco su presencia. Parque Maitacap, ahí hemos inaugurado la base de serenazgo. Cuando ingresamos a la gestión teníamos muy pocos serenitos porque no había pagos, no había nada, había un abandono total de la municipalidad. En la actualidad sumamos 200 serenos y que la ley obliga a ponerlos en 3 turnos. Antes trabajábamos en 2 turnos, ahora están en 3 turnos. Teníamos algunas unidades, hemos comprado más unidades, estamos comprando 12 vehículos más para destinarlos a la zona consolidada. Esta zona va a tener también un servicio más cercano de patrulleros. Seguimos trabajando juntos, hay muchas cosas que mejorar y si podemos trabajar ya con Katherine, con la población que está organizada aquí, van a ver que en los próximos meses, Dios mediante, el próximo año estamos inaugurando nuevas obras a favor de ustedes. De la mano, como digo, de la comunidad organizada para beneficio de todos ustedes y sobre todo de los más pequeños.